lo nuevo y lo aún más nuevo. Lo conoces antes en Oh My Geek, en la 94.1 Rock and Pop. En la misma plataforma. El tema que viene a continuación es un poco delicado y yo sé que mucha gente se me va a tirar encima, sobre todo cierta empresa de telecomunicaciones cuando empieza a contar lo que pasó. Pero voy a contextualizar todo. Voy a empezar hablando de una empresa mexicana que se llama Telcel. Esa es una empresa de telecomunicaciones que pertenece al grupo de América Móvil. América Móvil también, aparte de ser dueña de Telcel, es dueña de Claro, de la compañía Claro acá en Chile y en otros países como Argentina, Perú y Brasil. ¿Quién es el dueño de América Móvil? El señor Carlos Slim, quien en la actualidad es el segundo hombre más rico del mundo, que tiene ya unos bienes que superan los 77.100 millones de dólares. O sea, un tipo que problemas para cargar la VIP no va a tener nunca. El tema es que esta empresa Telcel rompió relaciones con Motorola. Ustedes conocen Motorola, la histórica empresa que ha desarrollado hardware y artículos de telecomunicaciones, desde el famoso walkie-talkie hasta los actuales teléfonos celulares como el Moto G, el Moto E, entre otros. Y desde el 21 de marzo pasado, Motorola México y Telcel rompieron las relaciones para la venta de los productos. Absolutamente. De hecho, todo dice el rumor que desde el que fue publicado por un medio argentino, o sea, por un medio mexicano, que la noche del viernes 20 se envió un memorándum a todos los encargados de los centros de atención al cliente y distribuidores en México, pidiéndole el retiro y la eliminación de cualquier publicidad que tenga relación a Motorola y su actual dueña, que es Lenovo. Lenovo es la dueña de Motorola. Y había que eliminar todo. Bueno, esto pasó derechamente porque Telcel, Claro, América Móvil, como quieran llamarla, amenazó a Motorola que si no dejaban de vender teléfonos online y en otros puntos de venta, ellos simplemente le iban a dejar de vender los teléfonos porque tenían que pasar por ellos e incluso tenían que, si es que Motorola quería vender online teléfonos, tenían que venir con una línea de Telcel. Entonces, aquí empieza el matonaje. Matonaje que da lo mismo quien sea, obviamente afecta a la industria. ¿Cómo podemos estar teniendo este tipo de cláusulas para poder llegar a acuerdos? Bueno, ¿qué nos influye a nosotros esta situación que pasó en México? Que esta empresa, ser líder en la región, América Móvil, Telcel, Claro, son líderes en la región, porque tienen mayor presencia y con mayores clientes, la resolución también llegó a nuestro país. Y nosotros, a partir del lunes, Claro dejó de vender teléfonos Motorola. Y en la web desapareció Motorola del catálogo. Se dejaron de vender los equipos y en las tiendas también. O sea, si uno va a va a una tienda, le dicen, no, ya no hay Motorola. Ya no vendemos estos teléfonos. Me comuniqué con Motorola, me comuniqué con Claro. El día lunes traté de hablar con Claro. Hasta el día de hoy no habían respondido nada. En la mañana volví a insistir y les comenté que Motorola ya me había respondido, a lo que ellos solamente me dijeron, ok, Felipe, cualquier cosa hablamos. Yo recibí ese email y me reí mucho. Por otra parte, Motorola fue un poco más específica y dijo que esperan enviar un comunicado a nivel regional respecto a esta situación, porque primero están esperando que lo que diga Claro, que fueron ellos los que hicieron el veto, entonces están esperando si ellos dicen algo primero y después poder comunicar. Pero independiente de las órdenes de México, esperan que efectivamente puedan tener la buena onda entre ambas compañías. Y eso me parece bueno. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Porque voy a ser súper sincero. A nosotros como clientes no nos interesa que vendan o no vendan un teléfono de cierta compañía. A nosotros nos interesa el servicio que estamos pagando. Y en específico, dejar de vender una marca hace muchas preguntas. ¿Qué pasa con las actualizaciones del teléfono que compré? ¿Las van a dar o voy a tener un teléfono desactualizado e inseguro? Por si no saben, las actualizaciones de los equipos Android específicamente se las entrega el operador y no el fabricante, como pasa con Apple, por ejemplo. Porque Apple libera las actualizaciones. Da lo mismo si el operador le interesa o no. Pero en el caso de Android así funciona. ¿Qué pasa si mi equipo falla? ¿Hay soporte técnico? ¿Va a haber garantía si yo me compré el teléfono la semana pasada, justo antes que empezara este veto? Nada. Ni una de las dos empresas fueron capaces de responder eso. Y hasta la fecha, desde el 21 de marzo, nadie dice nada. O sea, en definitiva, yo sé que ninguna empresa es perfecta, sobre todo las que tienen este volumen tan grande, pero acá estamos demostrando que lamentablemente no están queriendo a sus clientes. Y lo digo por ambas. Una lata nomás. Música. James, Laid, y son las 3:12 y estás escuchando Oh My Geek.